El tema que nos convoca hoy, que al que yo quería conversar con ustedes, es el tema Hernán Rivas. Hernán Rivas, senador electo, fue elegido primero representante, junto con, justamente con usted, senador Mario Varela, del Senado ante este organismo cuyo trabajo es juzgar a magistrados, fiscales, camaristas, un cargo muy delicado y que en el pasado reciente fue motivo de grandes polémicas, surgieron grabaciones, el anterior presidente Óscar González Daher, ya fallecido, fue prácticamente visto como una persona que manejaba la institución como un boliche, para decirlo mal y pronto. Ahora, hay mucho enojo en este momento, mucho de parte de la ciudadanía, se ve en las redes, se ve en los posteos, ¿verdad? En los medios de comunicación, en la radio, y extrañeza sobre todos estos datos que están surgiendo en cuanto a Hernán Rivas. Y hay muchas dudas sobre su capacidad para seguir en el cargo. Primero le pregunto, senador Varela, ¿cómo ve usted esta reacción que existe y todo esto que se está publicando sobre su colega? Sí. En primer lugar, yo creo que nosotros estamos en un contexto democrático en donde es importante que la ciudadanía participe. Yo creo que no hay que... Nunca el hombre público, el servidor público, nunca debe tomar a mal las críticas, porque tenemos que estar preparados para escuchar. Y especialmente hoy día la participación ciudadana con el avance tecnológico nos permite una alta participación ciudadana, además de los estamentos naturales, en este caso del Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, senadores, de donde nosotros surgimos justamente como representantes. Hubo una mayoría que se construyó, un consenso coyuntural, porque hay que tener en cuenta, Marcos, que en toda democracia se busca construir mayorías para ocupar los espacios de poder. Esta es una coyuntura que nos llevó a nosotros a un acuerdo político. A mí me toca, por mi bancada, representar la bancada independiente ante este órgano extrapoder que es el jurado de enjuiciamiento. Y la otra bancada fraterna del Partido Colorado nomina al compañero colega Hernán David Rivas. Efectivamente. De honor colorado. Él fue de nominado. De honor colorado, exactamente. Nosotros, cada bancada tiene la autonomía y tiene la soberanía de elegir a su representante. Y como te dije, siempre estamos sujetos a las críticas que son naturales y que también son necesarias. Porque si no hay crítica, no hay forma de corregir. Por eso yo creo que el papel que cumple la oposición, hoy acá el colega senador Ever Villalba, es parte de una bancada importante de la oposición. A mí me parece un ejercicio sumamente importante para que nosotros también podamos evitar desbordarnos los límites democráticos. Porque yo soy una persona que me he caracterizado en toda mi trayectoria política en tener una convicción muy clara. Yo siempre he tenido una línea... soy uno de los pocos senadores colorados que no estuve en el cartismo ni estoy en el cartismo hasta hoy y fui electo por un movimiento interno distinto. Yo respeto, desde luego, de ninguna manera yo voy a plantear un discurso maniqueísta en donde solamente yo tengo la verdad, de ninguna manera, yo respeto, pero mantenemos nuestra línea autónoma y soberana. Yo creo, contestando tu pregunta y no evadir ni irnos por las ramas, sí. Te digo que hay una situación que hay que separar lo institucional de la responsabilidad personal. Ahora bien, una persona que ocupa un cargo de relevancia pública tiene la obligación de ser transparente y tiene la obligación de estar a la altura de las exigencias. Nosotros como órgano colegiado del jurado hemos conversado también con el presidente. Desde luego que no podemos estar ajenos a lo que la opinión pública, a lo que la prensa también se hace eco, también por supuesto lo que en el Parlamento se debate. Y hemos pedido también al compañero presidente actual, el compañero senador Rivas, a que pueda él aclarar esta situación. Y era la última sesión del jurado
se comprometió en hacer las aclaraciones públicas como corresponde, ¿verdad? ¿Lo va a hacer ante el jurado o en el Senado? Yo creo que lo tiene que hacer en el jurado, porque hoy es presidente de este órgano y estoy seguro que esta semana lo tiene que hacer. Hay cuestiones institucionales que nosotros, desde luego, tenemos que salvaguardar. Bien lo dijiste, Marcos, el jurado tiene un antecedente bastante negativo en la época del desaparecido, hoy físicamente, González Dar, y ese tipo de prácticas no deben repetirse. De ninguna manera. Nosotros no vamos a permitir, yo por lo menos de mi parte, y el Senado también en aquel momento, acá está el colega, expuse mi posición al respecto, y yo entiendo que es una posición bastante delicada la nuestra, y tenemos que demostrar con actitudes y posiciones muy claras. ¿Lo dice como colorado? Lo digo como colorado, lo digo como parte de una bancada en donde he tenido ese mandato, y por mis propias convicciones, como senador de la Nación. Te he dicho fuera de micrófono, y creo que vale la pena compartir contigo y la audiencia, con el colega, en la primera sesión del jurado, en donde hemos estudiado dos causas, nosotros hemos disentido en los votos, no hemos votado juntos, hemos tenido diferencias de criterios y no existe una línea corporativa. Eso es lo que es importante mencionar también. Acá, el jurado, que tiene la misión, que es un órgano juzgador de jueces, fiscales, camaristas, defensores públicos, operadores de justicia, tienen que tener la certeza y la tranquilidad que nosotros tenemos que trabajar con absoluta objetividad. Yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar. Más allá de las cuestiones personales, y termino con esto, creo que el presidente tiene la obligación de hacer el descargo correspondiente para que nosotros tengamos la tranquilidad y que la imagen del jurado también sea una imagen creíble. Y esa ya es una corresponsabilidad de todos los que integramos este órgano juzgador.